Hola, mis amores. ¿Cómo estamos? Buen día. Hoy es viernes y nos toca dos materias. Nos toca ciencias naturales y ciencias sociales. Y ahora vamos a hablar de ciencias sociales. Prontito, prontito, será una fecha muy importante. El 27 de mayo. ¿Quién sabe qué se recuerda el 27 de mayo? Día de la Madre. Muy bien. La mamá es la persona más importante porque nos da la vida. Gracias a ellas estamos aquí. Tenemos mamás que se quedan en la casa con nosotros y siempre nos atienden. También tenemos mamás que van a trabajar, que van a estudiar, que están cada día superándose más. Tenemos mamás que trabajan y que estudian y que aparte nos atienden en la casa y nos cuidan mucho. El trabajo de ser mamá es atender a sus hijos todos los días, las 24 horas, porque nos quieren mucho. También están las abuelitas, que pueden ser la mamá del papá o la mamá de la mamá, que siempre nos están cuidando y nos están ayudando. Hay algunas personas que tenemos a nuestra abuelita en el cielo, pero que las recordamos porque es también como una segunda mamá. Y yo quiero contarles que este mes de mayo se dice que es el mes de una mamá muy importante, de María, la mamá de Jesús. Por eso es que en muchas partes del mundo, en diferentes fechas, se festeja el Día de la Madre. Hay lugares que se festeja el primer domingo de cada mes. O hay lugares que se festeja el 10 de mayo, el 13 de mayo. En nuestro país se festeja el 27 de mayo. ¿Por qué han escogido esta fecha? Es en homenaje a unas madres muy valientes que salieron a luchar y a defender a sus hogares, a sus familias y al territorio en contra de los españoles, tropas españolas que querían usurpar todo eso, que querían quedarse con todo eso. Entonces estas mamitas valientes salieron a defender a sus hogares y a sus hijos. Por eso es que en nuestro país se recuerda como el Día de la Madre el 27 de mayo. Les estoy mandando una tareita donde van a tener que dibujar en el cuaderno, en la carpeta, ya sea a la mamá que está con nosotros, si no está con nosotros, a la abuelita o a la tía que también hace de mami a veces. Van a tener que dibujarlas. Y para el archivador también estoy mandando las indicaciones de cómo van a trabajar. Entonces, mis amores, quieran mucho a sus mamis, abracen mucho a sus mamis. Ya les dije, si no están a veces con nosotros, es porque tienen que trabajar, porque tienen que mantenernos también. Y también están las abuelitas o alguien que se queda con nosotros. También tenemos que aprovechar para darle gracias el 27 de mayo y todos los días que se puedan.